Okay, there we go. All right, now we're back in business. Yeah. Hello, Reina. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I am fine, thank you, teacher. My goodness, I like your blouse. It's a nice color. What? Your blouse is a nice color. Color. Yes, it's a nice one. And Jonathan, I have one just like your shirt, t-shirt. Repeat, teacher. I have one t-shirt just like yours. Tengo una camiseta así como la tuya. Ah, teacher. Yes. Pero no me veo tan bien así, ¿eh? Hello, Cecilia, how are you? Yo también. Hello, fine, thanks, and you? Oh my God, I'm glad to see you. I'm so happy to see you today. Yes, thanks. All right, I'm glad that you were able to make it. And Juan Antonio, how are you today? Good evening, teacher. Good Excellent evening, teacher. All right. It's nice to see you. It's nice to see your face now. Yes. All right. And Sandra, tell me, you look very relaxed, Sandra. I try, but today is not relaxed for work. But you look relaxed. You look very relaxed tonight. And yes. I like that. Okay, very good. And Erica, how are you? I'm fine, teacher. Thank you for asking. Oh my God. You always working, huh? Yes. You are a busy woman. Yes. Okay, very good. And Clarissa, how are you today? Hello, Clarissa. Okay, today we are going to be talking about would and would like as a modal verb. Vamos a hablar acerca de would, like, as a modal verb. Okay, would, like, as a modal verb. Vamos a hablar acerca de este verbo en su modo modal, ¿ya? No como un verbo como que dijéramos like, de gustar, sino que lo vamos a ver como un modal verb. Modal verbs son los verbos que modifican otro verbo, ¿verdad? Entonces este va a estar modificando el like. Entonces like, el solito quiere decir gustar, ¿verdad? Quiere decir gustar, ya, yeah. Pero cuando le ponemos el would, like, el would agrega el día a la palabra, would. Entonces los dos juntos, would like, entonces sería gustaría, ya. Yeah. Entonces el would le agrega el ría a la palabra like. Y se interpreta como ría, gustaría, ¿ya? Ok, entonces, por ejemplo, dice Sandra, me gustaría ser una doctora, ¿ya? Entonces diría ella, I would like to become a doctor. Yeah. I would like to become a doctor. Entonces, ahí diría, me gustaría ser una doctora. Become es convertirme en algo, ¿verdad? Become a nice husband. Become a good wife. Yeah.
become a beautiful girl. Las niñas cuando van creciendo, uno les dice, oh my God, my little girl now becomes a beautiful girl now. It's not a little baby anymore, it's become a little. Oh, the little boy becomes a handsome man, yes. Entonces, become quiere decir convertirse en algo o realizar algo, ya. Yeah? I would like to become a doctor, ya. Yeah? Eso sería, entonces, it would like, quiero que lo vean de esa manera, ¿verdad? Como que me gustaría, ¿ya? Y el would que le agrega como modal verb, porque lo vamos a ver después como un verbo y ya no va a ser lo mismo. Entonces, como modal verb, y le agrega el ría al verbo like, ¿ok? O, por ejemplo, usted no ve mucho a sus hijos o a su familia o a su hermana o a su papá, y le diría, me gustaría verte más seguido. ¿Cómo diría eso usted, Clarixa? Me gustaría verte más seguido. Sería verte. Ah, siempre le tenía que poner escribirle el al a like. I would like. I. Okay, la pronunciación, la pronunciación. Es esta, would. Ah, would. I would, no good, ¿verdad? No, no, good, no good, no, así no. Would. Diga, Clarixa, diga, sí, sí. Wa. Diga, wa. Wa. Wa, yes, wa. Wa. What? Diga, we. 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 Wo. Wo. Wu. Wu. ¿Vas a decir wu? Diga, wu? Wood. Wood. Ahí está, ve. Wood. No good, no good, no. Wood. Yes, wood. 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 Good. Es que se le ve como que dice good, good, good. Y no, es wood, 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 wood. Wood. Entonces, la pronunciación wood. Correcta esa es wood. I wood. Would like to become a doctor. Uh-huh. Entonces, usted, ¿cómo diría? Me gustaría verte más a menudo. Me gustaría... Sí. I would. Muy bien. Like. Ajá. I would like. Ajá. Verte. Verte, no sé si sería. Watch it. Ver. Erika, ¿cómo le ayudamos a ella? Mm-hmm. I would like to see you. To see day. You. Ajá. I see you. To see you more often. To see you? More often. More often, yes. Uh-huh. More often, yes. I would like to see you more I often. I would like yes. To see you. Yes. Esa es la correcta. Uh-huh. Y en caso de que Juan Carlos, Juan Antonio, usted le quisiera dar las gracias a Clarixa por la oración. ¿Cómo le diría? Me gustaría agradecerte. Yes. Me gustaría agradecerte. Sería. Hijo puya. Ah, cállate. Está tirando otro. Oh, my God. Teacher. Ay. Ayer sería... le dije que le dijeran a los que están a la par suya, mira, de 8 a 10 no digas nada, palabra, no respires, porque te van a oír todos ahí, se ponen a reír, dígase. Sí, ya le dije, teacher, no me caso. Pero no hace caso. Ok, me gustaría agradecerte. Sería, I would like to thank you. Yes, I would like to thank you.
thank you. Yeah, thank you. To thank you. Yes, very good. Excellent. I would like to thank you. Yes, very good. Sandra, dígame, me gustaría aprender más acerca de libros de historia. Yeah. I would like to learn about history book. Aprender más. More. Mm-hmm. I would like to learn more history book. More history. Right to learn or to learning teacher. Uh-huh. Repeat there. Es que soy tartamudo yo. Ah, no, teacher. Yeah. Okay. Entonces, I would like to learn more history books. ¿Está bien así? To learning. No, about, I would like to learn more about history books. Yes. I would like to learn more about history books. Yeah. Esa es entonces, ¿qué es lo que, cuál es la estructura que estamos usando aquí, Carlos Alfredo? No la escuché, teacher, perdón. Noches. Sí. No. Ok. ¿Más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede ayudar? Juan, ¿qué? ¿Cuál es la? Reina, ahí está Reina. Dígame. Basado en lo que estamos haciendo ahorita, que estamos trabajando, ¿cuál es la estructura que estamos nosotros aplicando? Subject, would o auxiliary. Ok. Subject, ajá. Subject plus would like. Ajá. Plus, verb. Yeah, en este caso no es cualquier verbo. No es cualquier verbo, entonces es un verbo. ¿Cómo se llama ese verbo? Que lleva el to. Infinitive. No. Infinity. Yes, infinity verb. Yes, very good. Infinity. Verb. Yes. Es un infinity verb. Y por último tenemos el complement. ¿Ya? Entonces, cuando usted está haciendo las oraciones hoy en la noche, porque vamos a hacer unas oraciones que se las va a hacer como ejercicio, acuérdese, esta es la estructura que estamos usando. El subject plus el would like plus infinitive verb plus complement. Eso es lo que estamos usando ahorita. Okay, would like. I would like to become a doctor. I would like to see you more often. I would like to thank you. I would like to learn more about history books. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, ¿puedo borrar esto ya? Can I erase this one? Yes.
Okay. Entonces, el modal verb lo vamos a los uses of the modal verb. Uses of the modal verb. Vamos a ver the uses of the of this modal verb. La, ¿cómo lo podemos usar nosotros? How can we use it to express something? For example, we can express a request to ask something. Ya lo podemos usar para indicar que queremos algo. Yes, to ask something. Por ejemplo, dice Erika se siente mal, Adelia se siente mal en el trabajo y ella pide permiso para ir al doctor. Yes. Entonces, ¿cómo diría usted, Adelia? Adelia? Adelia Rivera? Present. Perdón. Good evening. Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciera usted? Para hacer una pregunta. Ah, no, oh, no me estaba escuchando. repeat, please. Ok, vamos. Espérame, le voy a preguntar a Reina. Reina, ¿cómo hiciera usted? ¿Cómo hiciera esa pregunta? ¿Cómo, si usted está enferma, y quiere ir al seguro? Preguntaría. No. Pregunta. Ajá. Le diría que me gustaría ir al doctor. I would like to go to the doctor. Yes, I would like to go to the doctor. ¿Sí? Entonces, podemos ocupar esto. It would like como requesting something. Porque usted no está diciendo, ah, bueno, ¿saben qué? Ya me voy para el doctor. No, sino que I would like to go to the doctor. Yes. Es un request, o sea, usted está asking for something. A ver si se lo dan, ¿verdad? Puede ser que le digan que sí o que le digan que no, ¿ya? Yeah. O pongamos, hagamos de caso que... Can you give me... No, se me puedo. Can you give me permission to go to the doctor? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Reina, ¿usted dijo eso? Ese. No, sé si. No sé si. Lo que estamos haciendo aquí, escribió la estructura de la oración. I may be a question. Can you? La estructura de la oración, ¿cuál es? Oh, okay. I can. No estamos usando can todavía. Vea cuál es la estructura de la oración que yo le escribí hace un rato. I would. Would. I would. Yes. Ajá. I would. To. I would permission for the doctor. No. En este caso estamos aprendiendo de que el would like lo estamos usando como to ask for something. Yeah, to ask something. Entonces lo estamos usando para hacer una pregunta de algo. En este caso, si usted está enferma, usted está preguntando que si le dan permiso ir al doctor, no directamente, pero está usando I would like to go to the doctor. Yes.
I would like to go to the doctors. Entonces, cuando usted está diciendo eso, está requesting something. No está diciendo, ¿saben qué? Ya me voy al doctor. Quieran o no quieran, me voy. No. Dice, I would like to go to the doctor. It's no permission. Entonces, es requesting something. Por eso lo estamos viendo de esa manera. Por ejemplo, hagamos de caso que usted, Cecilia, no me apague la cámara. Hagamos de caso que usted, no está ahí. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, yo soy Gaby. Ok, beautiful. Hagamos de caso, Cecilia, que usted anda buscando trabajo. Yeah. Y entonces usted dice, me gustaría aplicar por el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿el qué está pidiendo usted ahí? Está pidiendo una aplicación, ¿verdad? I would like to work. No, to work, ¿no? Porque no es el trabajo que se quiere. Me gustaría aplicar para en la posición o el trabajo, ¿ya? Me gustaría aplicar en el trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo empezaría, Cecilia, la oración? I would like, eso ya está bien. I would like, entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué viene después de esto? I would like. Gramaticalmente, ¿verdad? Gramaticalmente, ¿qué viene? Lea la estructura que le di. ¿Qué es lo que viene después? ¡Mami, no! Ya no está aquí en la pizarra la estructura. Usted, yo creo que la escribió. Sí, subject, infinity verb. Viene el infinity verb. Entonces, I would plus like to... complement. Entonces, I would like to apply. Sería, ¿verdad? Apply for the job. There we go. For the job. Yes. Uh-huh. Yes. No, y ahí está la oración. I would like to apply for the job. Entonces, ve que aquí no está ni un can, ¿verdad? Ni un could. Es would. El moral verb would. Estamos aprendiendo cómo usar moral verb would. I would like to apply for the job. Me gustaría aprender mucho inglés. Yes. Entonces, ¿cómo dijera eso? Ok, entonces esto es como to ask something for something, o to ask for something, lo vamos a poner aquí. Cuando usted quiere, usted está preguntando por algo, yes. Entonces, you use the modal verb, I would like to go to the doctor, I would like, por ejemplo, si usted le dice a su esposo, Cecilia, que se quiere ir a la playa, ¿cómo le dijera? No, llévame a la playa. No. Queremos ir a la playa. ¿Cómo le dijera usted? I would like to go to the beach. Yes, I would like to go to the beach. Yes, very good. Yo creo que ya está claro para usted. Yes. Hoy sí la voy a soltar. Thank you. Hoy sí la voy a soltar, ya. Sí, sí. Thank you. I would like to go to the beach. Very good. Excelente. Entonces, eso es whenever you ask something. O también lo usamos para to offer. To offer something. Sí. Nosotros a veces ofrecemos algo, ¿ya? Entonces, podemos usar el would para ofrecer algo a alguien, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir... Y si alguien llega a visitarlo a usted, Carlos, a la casa, y usted le ofrece una cerveza, ¿cómo le dijera a usted? Carlos.
¿no? Erika, ¿cómo dijera usted? Would you like a beer? Yes, would. Would you like a beer? Yeah. Would you like a beer? Yes. Entonces, to offer something, usamos el would también. Would you like a beer? O si usted no bebe, entonces le va a ofrecer una bebida, ¿verdad? ¿Cómo diría eso? Would you like qué? A drink. Something, ¿verdad? Something, yeah, to drink. Yeah. Would you like something to drink? To drink? Yes, I said yes, a cup of coffee. Or please give me a tea. Yes. Oh, just a glass of water, please. Yeah. Entonces, eso es to offer something. Usa el would también. Would you like? Would you like? Would you like? Y la hace un rato dijeron algo, pero no era parte de la to ask something or to offer something, sino que era things that I would like to do. Things that I would like to do. Entonces, uso también el modal verb would cuando quiero expresar acerca de cosas que me gustaría hacer. Algo que me gustaría hacer, entonces, o algo que quiero yo, diría también eso, ¿verdad? Things that I would like to do. O sea, si yo quiero una manzana, ¿cómo diría? ¿Cómo diría quiero una manzana? Juan. Como digo, teacher, me gustaría una manzana. Sí. I would like to first apple. I would like, estamos bien ahí. Sí. To eat an apple. Okay. An apple. Okay, I would like to have an apple. Yes, I would like to have an apple. Yeah. I would like to have an apple. Yes, me gustaría tener una manzana. Sí. I would like to have an apple. Well, y con la pregunta, por ejemplo, los camareros le van a preguntar, what would you like? What would you like to drink? And what would you like to drink? What would you like to drink? Eso le preguntaría, ¿no? Está como ofreciendo algo. What would you like to drink? Está ofreciendo una comida. Usted va a decidir qué es lo que quiere. Oh, I would like to have a steak. I would like to have a chicken. I would like to have a Chinese food. I would like to have a spaghetti. I would like to have a baby ribs. I would like to have a chicken soup. Yeah. Oh, I would like to have a relleno de pacaya. Yeah. Something. Yeah. Mm-hmm. Yeah. O también cuando queremos salir del país, ¿verdad? I would like to travel. I would like to travel to England. England someday. I would like to travel to England someday. Me gustaría viajar a Inglaterra algún día. Yeah. I would like to travel to England someday.
¿Ok? Entonces, esos son los uses del modal verb. ¿Alguna pregunta? No. Teacher, entonces, la estructura de la pregunta usando would. Would, ajá. No me queda claro muy bien. Sería el modal verb, word, mm-hmm. subject. Subject, yes. Like. Mm-hmm. Y el verb. Yes, ajá. Verb. Mm-hmm. Es lo mismo que hemos estado viendo, nada más que como es una question, acuérdense que el modal verb es como cuando está haciendo una pregunta en el simple present, usa el do. Do you want? El do es el que va primero. Y ya, en ese caso, el modal verb es el que va primero. Y después va el verbo, like. Modal verb, subject, and like. Would like es lo que tiene que siempre ir junto. Ok, entonces, let's see. Vamos a ver, esto es lo que estuvimos viendo ayer. Este es el diálogo que estuvimos leyendo. Y estas son las preguntas que tenemos que contestar. Por ejemplo, dice, what is the issue Robert's, what is the issue with Robert's computer? A ver, ¿cuál pensamos que es el issue? Acuérdense que issue and problem is different, ¿verdad? Entonces, si Robert's computer is failing or is not working right properly, then it only affects Robert's, not the whole company. So, what is the issue with Robert's computer? Juan? I don't know, teacher. Hmm? I don't know. Ese no es el issue. Juan. Juan. Permítame. Okay. For example, teacher. Hmm? No internet. Access is problem. The issue? Because. Or the computer doesn't turn on. Doesn't, yes. So the computer doesn't work. That is the issue, right? And so how does he report the problem? Okay. Calling. For phone call. Phone call to tech support. Okay. Ayer lo hicimos nosotros. ¿Cómo usted reportaba un problema? Hicimos un ejercicio. ¿De qué forma lo reportaba usted? Sí, ya sea por teléfono o por face to face, pero ¿de qué forma lo reportaba? ¿Cómo decía? ¿Qué es lo que decía usted? ¿No se acuerda? I would. Yes, yes. I would like to report and
complement. I would like to report. I would like to report que. I would like to report an issue or a problem, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace Roberto para reportar el problema? How does he report the problem? He calling. Sí, pero ¿qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice él para reportar el problema? I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem. Very good. Así lo reporta él. I'd like to report a problem. So, ¿para qué queremos nosotros aprender esto? Porque cuando usted llame, así es la forma como usted va a reportar el problema. I like to report a problem. Y luego la persona que le contesta le va a decir, what is it? ¿Cuál es el problema? Yeah. Pero esa es la forma de decirlo. I like to report a problem. Yeah. Ok. Y luego vienen las preguntas que le hace, ¿verdad? Ok. Entonces aquí dice, en A dice, check which problems are the most common reasons to call tech support. En este caso, ¿cuáles son para usted, cuáles son los problemas más comunes en su trabajo? Si aplica su trabajo. No internet access. No internet access, yes. Ese sería el primero, sí. Ajá. New software. New software, yes. Para los que aplican new software, llamaría tech support. Deleted files. Oh, deleted files. Ese es un common one, ¿verdad? Oh my God, hey, tech support, I deleted my file. Can you please help me? Yeah. Especialmente si ahí estaba, ¿cuánto me iban a pagar? My goodness. Okay. Paper stuck in printer. Yeah, paper stuck in printer. Paper stuck. Stuck es atorado. Yeah. Eso es. Stuck es atorado. Paper stuck in printer. Yes. Yes. ¿Alguno alguna vez ha reportado algo? Hey, tech support, I need help. I have a problem. What seems to be the problem? Well, there is a funny noise in the CPU. Funny noise es como un ruido raro, ¿verdad? Que se como click, 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 click. Oh my goodness, se arruinó el disco duro. La información se perdió. Entonces, ese es un funny noise in the CPU. Yeah. ¿Cuánto se les pega la computadora o se les traba en el logo? Eso es el frozen screen. Frozen screen. Yeah. Y el más común que es un virus, ¿verdad? Un virus. Nunca alguien ha llamado para USB ports out of order, porque eso casi no falla. Entonces, eso tenemos. Alicia, ¿me puede leer, por favor, todos los issues, los common reasons to call tech support? Ok, new software, not internet access. No. No, internet access. Oh, well. No internet access. Okay. Yes. A virus? Virus, yes. Deleted files. Files. Deleted files. Files. Deleted files. Deleted files. Sí. Paper stuck in printer. Very good. Uh-huh. USB ports out of orders. Order. Uh-huh. Order. Mm-hmm. Out of order. Out of funny order noise. Is fuera de servicio. Funny. Order.
and funny noise in the CPU? In the or in the? In the CPU. Okay. And last but not least, frozen screen. Yes, frozen screen. Very good. Excellent. Good job. Adelia Rivera. Okay. Reading. Please, yes. New software. Mm-hmm. No internet access. Very good. A virus. Mm-hmm. Deleted files. Deleted files. Paper stuck in deleted. Repeat. Deleted files. Deleted files. Okay. Yes. Yes. Paper stuck in printer. Mm-hmm. USB port of order. Out of order. Funny noise. Out of order. Mm-hmm. Funny noise in the CPU. Okay. Frozen screen. Yes. Very good. Excellent. Good job. Erika? News. Software. Uh-huh. No internet access. Mm-hmm. A virus. Deleted files. Very good. Paper stuck in printer. ¿Por qué USB me dices stuck ahí? Parts. Stuck. ¿Por qué me dices stuck? Stuck. Yes. Stuck. Paper stuck. Mm-hmm. In printer. Mm-hmm. USB parts out of order. Very good. Funny noise in the CPU. Very good. Frozen screen. Very good. Good job. Sandra? New software. No internet access. A virus. Deleted files. Paper stuck in printer. USB port out of order. Funny noise in the CPU. Mm-hmm. Frozen screen. Very good. Thank you, Sandra. Maybelline? New software. No internet access. Very good. A virus. Mm-hmm. Deleted file. Mm-hmm. Paper stuck in printer. Very good. USB. 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 Mm-hmm. Or out of order. Very good. Funny, nice, and that. Funny noise in the CPU. CPU, frozen screen. Yes, léame la anterior porque no me la leyó. Funny noise in the CPU. Yes, very good. Excellent. Good job. Clarissa? A new software. Mm-hmm. No internet access. Mm-hmm. A virus. Mm-hmm. A virus. Deleted virus.
paper strap in printer. Okay. USB. USB. Is part of all the order. Funny now, night, no. Noise, In the CPU. In the CPU. In the CPU, yes. The frozen screen. Frozen screen, very good. Thank CPU. You very much. Very good. Very good. Frozen good screen. Okay, thank you. Reina? Okay. New software, no internet access, a virus, deleted files, deleted paper stuck in printer. What happened? USB ports out of order. Funny noise in the CPU, frozen screen. Okay, very good, excellent. Okay, good job. All right, let's move on. And this is the way ways to report a problem. See, tenemos problem y tenemos common issues to report. Entonces, hay tres formas de reportar un problema. I would like to report a problem, or I would like to report an issue. I have trouble with. Yes. Entonces, esas son las tres formas que usted va a usar para reportar un problema. I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with. Okay. Y las common issues to report is it doesn't seem to work. Cualquier cosa que usted está llamando para reportar, usted dice, it doesn't seem to work. Parece que no trabaja. It says, it doesn't seem to work. It makes a strange or funny noise. Esa es una forma como usted lo reporta. O it does not turn on. Eso es cuando quiere decir usted que algo no prende. Usted dice, it does not turn on. No prende. Eso quiere decir, it does not turn on. All right, and la question aquí que dice que we need to do a pair work. What are the common issues you have in your workplace? Alicia, what are the common issues you have in your workplace? I would like to report you. Okay. Issues que ustedes tienen en el trabajo. ¿Cuáles son los issues o los problemas más comunes que tienes en el trabajo tú? Frozen screen my system in the computer. Okay. I'm logística, teacher, ¿cómo se pronuncia? Los problem, logistic, así igual que logistic. Logistic with send pedidos, send orders, son pedidos, orders. Solamente son como los más comunes. Ok. La razón por la cual es porque ya vamos a hacer una práctica donde tú vas a llamar al tech support y vas a reportar tres problemas y el tech support te va a dar la solución a esos problemas que tienes. Okay. Alfredo, what are the most common issues you have in your workplace? Carlos, Alfredo. Problema different for the system. Okay. Broke
Broken people, no sé. Broken system, ok. Más común. Ok. Tres problemas, llevamos dos. Yes, one more, Carlos. Como problem in people attention. Okay. No. Okay, very good. Excellent. Okay. Sandra, what are the three common issues that you have in your workplace? Well, I have a problem. I have trouble with the internet. Okay, internet. Or Wi-Fi. Mm-hmm. I have trouble with the woman's toilet. Okay. Yes. And I have trouble with computers. Okay. So there you go. You have three, right? And yes. Adelia, thank you. Adelia? Yes. Yes, uh-huh. ¿Cómo le puedo decir? No access to internet. Okay, no access to the printer. Uh-huh. Is frequently the electricity, electricidad, ¿cómo es? Uh-huh. Goes out. Power outage sería ese. Power outage. Apagones. Okay. Power. Average. Average. Mm-hmm. Is one issue personal? I'm late because of the traffic. Pero ese no es problema, el trabajo. Okay. Algo que te, es algo personal. Que, por ejemplo, el aire acondicionado no trabaja, el teléfono no entra la llamada en el teléfono, el internet no está conectado a la computadora, la impresora no imprime, solo blanco y negro imprime y tú necesitas colores, so, ese tipo de issues. Y problems. Teacher, I work with money. Ah, MoneyGram. Ajá. Entonces a veces no hay cambios, como se diría ahí. Ah. It's very problem. It's a change. We don't have change. Change. No, pero change. Se escribe change, pero se dice change. Okay, change. Change. Uh-huh. Okay, very good. Erika? Joanna? I have a problem with the frozen screen. Okay. Also with sometimes no internet access. Okay, no internet access. And sometimes no telephone line. Okay. Very good. Excellent. Good job. And Jonathan? Where I usually have a problem with my print machine. Okay. Because it is old. Okay. I lost my pencil because my friends me lo quitan, teacher. Pero ese no es problema.
Me quedo sin lapicero. Sí, pero ese no es el problema. I have a problem with my internet because it's slow. Yes, slow internet. Yes, that's a big problem. And finally, I have a problem with my computer because they are a lot of virus. Okay, so you cut a lot of virus in your computer. Okay. Okay, very good. Excellent. Clarixa? No have computer personal. Okay. Y ese es un problema. Para mí sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno quiere avanzar hasta el homework y no puede. No, o sea, tiene que estar con lo de, ¿cómo le diría? Debe ser el trabajo. Ajá. En el trabajo, algunos issues o problems that you have at workplace. Ajá, dentro de la computadora. Ajá, dentro del trabajo, ¿verdad? Uh-huh. No have computers personal, o sea, dentro del workplace, uh-huh. Dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Okay. Directamente. Y también las camisas en mal estado, teacher, o sea, Sears. Uh-huh. O los uniformes en mal estado, ¿cómo se puede pronunciar? Uniformes. Bad condition uniforms. ¿Cómo? Disculpe. Bad condition uniforms. Bad condition. Condition, yes. Bad condition. Bad. From beach uniforms. Uniform. Okay. Uniform. Yeah. Y el tercero, son tres, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. El otro es not have un workplace no tenemos no have workplace material didáctico, ¿cómo se dice, teacher? Yeah, school supplies. School supplies. Entonces I have workplace school supplies. No tenemos material didáctico dentro del trabajo. Okay, very good. Entonces esos son los tres. We're going to call roll y nos vamos a tomar un break. Y después, cuando regresemos del break, vamos a hacer unas mock call. Las mock call son las llamadas que vamos a hacer haciendo este diálogo. Ya usted va a decir todo este diálogo, pero en vez de decir good morning, vamos a decir good evening, ¿verdad? Good evening, this is Antonio from Tech Support. How can I help you? Y por ejemplo, Clarissa, hi Antonio. This is Clarissa. I am calling for, I'm calling from, y usted dice de qué departamento, puede hacer otro departamento, ¿verdad? I'm calling from, qué sé yo, the factory department, o the human resources department, o the quality control department. I'm calling from finance department. I'm calling from accountant department. Entonces, I'd like to report three problems. Yeah.
Entonces te va a reportar tres problemas, lo que usted me ha dicho. Entonces nos va a mencionar cuáles son los problemas y le dice el que le contesta, su compañero. What is it, Clarixa? Oh, well, the first of all, we don't have school supplies. And whenever we need to do like a group work or a teamwork, we can't find a paper to work on. We don't have even pencils. We don't have crayons. We don't have markers. Eso lo va a explicar usted cuál es el problema, ¿ok? Cuando regresemos de el break. Adelia María. Ok, teacher. Present. Carlos Alfredo. Present. Cecilia Margarita. Present, teacher. Cindy Judith. Clarixa Maribel. Present, teacher. Thank you. Claudia María González. Daniel Eduardo. Present, teacher. Okay. Elmer Antonio. Okay. Erika Joana. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present, teacher. Thank you. Iván del Cid. Jonathan Adrubal. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present. Thank you. María Alicia Ortez Pineda. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. Maybelline, no. Present, teacher. Present, teacher. Okay, thank you, Maybelline. Paola Fuentes Alvarado. Reina Estela. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Okay, enjoy your break and I see you in 10 minutes. Teacher. Yes, sir. No sé si me anotó en la asistencia. ¿Quién eres tú? Elmer Miranda. Elmer, ¿me contestaste? Sí, pero creo que no me escuchó. Creo que se me fue la conexión. Ok, thank you. A mí tampoco no me escuchó, teacher Cindy. Cindy. Yo no la escuché. Hola, me llamo Yanana. Ok. Ok. Enjoy your break. See you in 10 minutes. Thank you. Thank you, teacher. Thank you.
Hello. Hi, Erika. Hello, hi, Alicia. Hi, teacher. Okay, Alicia and Erika. So we're gonna take conversation is gonna be our example for something that we're gonna take a look into it, and we're gonna copy it into our problems. It's gonna be based on the problems that you are experiencing at work. Entonces, Erika va a llamar y Alicia va a ser el tech support, ¿ok? Entonces, quien empieza es Alicia. Ok. Good evening. This is Alicia. From tech support. How can I help you? Hi, Alicia. This is Erika. I am calling from the human resources. That's human resources department. I'd like to report a problem with my computer. Erika, este es el modelo que vamos a tomar de la conversación. Ah, okay. Es este, pero usted va a reportar sus problemas y los va a explicar. Okay. Hi, Alicia. This is Erika. I am calling from the reception department. I like to report a problem with my computer. What is? Tres issues. With my computer, the screen is frozen. No internet access, and the telephone line doesn't work. Okay, very good. What is it, Erika? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Está esperando por tus preguntas, Alicia. ¿Qué le vas a preguntar? No anoté lo que dijo. Oh, puede preguntarle otra vez, no hay problema. Okay. What is it, Erika? Le dices tú otra vez, Alicia. What is it, Erika? My screen is frozen. And also I don't have internet access. Falta uno porque le dijiste otro. Ya apunté tres aquí. And the telephone light doesn't work. There we go. Tengo todo apuntado aquí. A time. Como preguntarle a qué horas iniciaron su... el percance, pero no sé cómo. What time to yo me voy a tomar el café. No, teacher. Help me. No había llegado tan lejos, solo sabía esto. Okay, what I do.
¿Cómo la estructuro? No sé, pero sí sé que lo tengo que preguntar, pero no sé en inglés. What time? Posiblemente no le tienen que preguntar lo que piensa que tienen que preguntarle. ¿Cuáles son los tres issues o cuáles son los tres problemas que tiene? Frozen screen. Frozen screen, ok. No internet. No internet, ajá. ¿Y el último? Otra, no recuerdo la otra. Pregúntale otra vez. What is it, Erika? Pregúntale. What is it, Sandra? The last one is no telephone line. It's no telephone line. Okay. Mm-hmm. Entonces, para la frozen computing, ¿cuál es la solución que usted le da? Ese es su trabajo, darle la solución a ella. Para los tres issues, el internet y el teléfono. On and off. There we go, yes. Dígale. Ok, Erika, dígale. Sandra. Erika. Ok, Erika, perdón. Sí. Ok, Erika. Ok, Erika. Can you on and off your computer and the modem, internet and telephone? Uno por uno, dígale, ya vio, ¿no? Ya se tomó la confianza hoy todo, solo quiere dar a Erika. Dígale. Okay, Erika, let me help you. Yes. With the frozen computer, okay. I want you to turn on and off the computer. Okay, go ahead, do it. Okay, wait. Yeah, I see. Okay, I did it. Okay. It yes, okay, very good. Now let's fix the internet. On the internet, are you able to see the modem anywhere? Yes, I see it. Okay, what is the color of the light on the modem? It's red. Okay, it should be blue. So I want you to turn it off for me, please. Wait 5 seconds and then turn it back on. Yeah. Okay, now what is the light, the color of the light? Oh, it's blue. Okay, it's working now. Now check on your computer. Now with the telephone line, I want you to pick up the phone. And do you hear any dial tone? No. Okay. Check in the back of the phone if there is a phone line connected. Mm-hmm. Oh my God, it's disconnected. Okay, there we go. That's your problem right there. Yeah, that's it. Fixed problem. Yeah. That's it. Okay. Ahora te toca a ti, Alicia, ser la que llama por el problema y Erika es el tech support. Okay. Good evening. This is Erika from Tech Support. How can I help you? Hi, Erika. This is Alicia. I am calling from the marketing department. And I'd like to report a problem with my frozen screen system with sent orders and with email sends. What is it? Alicia? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. In the first, and with your frozen screen, do you turn off your computer? Yes, wait. ¿Verdad, Erika? Bien mala ella, ¿verdad? Cuando ella le toca, vea. Y hoy que le toca a usted, sí, why do you want to know that? No, wait.
Wait. No, why? Okay. It's working, it's working. Okay. It's working, Erika. Okay. And the second problem, can you repeat again, please? Send orders. Orders. Orders, yes. Orders. Okay. Send orders. Do you check the files? No recuerdo qué es files. Archivos. No. It's okay, Erika. And the last one. Send orders is to print. Can you go to the print and see if the print is have paper or how do you say tinta, teacher? Ink. Sorry? Ink. Think. No, ink. I-N-K. Ink. Ink. Uh-huh. Do you check if the print okay. has ink? Oh, Erika. I don't paper. It doesn't have paper. Okay. That's a typical problem. Yes. Very good. Good job, man. Thank you. Very good. Excellent. All right. You guys are good. Very good. Excellent. Okay, thank you. Adelia and Sandra, please. Okay. Sandra ya estaba durmiendo. I think. Okay. Good evening. Okay, this... Adelia and Rivera. No sé quién de ustedes va a ser primera. Hi. Okay. Good evening. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? Hi, Adelia. This is Sandra. I am calling Academic Service. I start again. Hi, Adelia. This is Sandra. I am calling from Academic Service. I like to report a problem with my internet. Sandra, tres problemas, ¿verdad? I'd like to report three problems. One is the internet, and second one is, and third one. Hi, Adelia. This is Sandra. I am calling from Academic Service. I'd like to report a three problem. Okay. One. Dígale, ¿cuál es? Sandra. Adelia. Yeah. Tú le tienes que preguntar, ¿what is it, Sandra? ¿What is it, Sandra? Sí, empecemos otra vez, Adelia. Vea, este patrón es igualito lo que van a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle la información. Por ejemplo, Sandra, vea, el A es un artículo indefinido que lo usamos nosotros para indicar una cosa. Entonces, si vamos a indicar más de una cosa, no puede usar el A. A three problem. No puede decir a three I'd problem. Like to report. No three tiene que problem. Decir, I'd like to report three problems. Three problems. Yes, ajá. Entonces, comencemos otra vez. Okay, good evening. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? Okay, espérenme, Sandra. Vea, Adelia, este es, aunque se dice Tech, pero no se dice Tech. Se dice Tech. Tech. Ah, okay. Tech Support, yeah. Otra vez. Good evening. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? How can I help you? How
can I help you? How can I help you? How can I help you? Yes, otra vez, léalo todo. Okay. Good evening. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? Hi, Adelia. This is Sandra. I am calling from Academic Service. I like to report three problems. What is it, Sandra? First, my computer doesn't work. And I like to report internet, and I like to report a woman bathroom. The three problems? I don't know. Yes, the three problems. Yes, repeat. First, my computer doesn't work. Okay. Two, internet. Two, the internet. Okay. Three, a woman's bathroom. Woman. Baño de mujeres. Sí, sí, no le digas, ¿verdad? I'm sorry. Woman bathroom. Bathroom. Where is it, woman bathroom? It's Coglin. Is the pronunciation, teacher? Mm-hmm. Coglin bathroom. A women's bathroom is where you, if you want to, you know, do your biologic discharge, you go to use the women's bathroom or restroom, and you do, that's a woman's restroom. Woman's restroom. Yeah, we have a men's restroom and woman's restroom. No lo pueden usar, okay. It's Cogley. Mm-hmm. Public. Coglin. Public, yeah. No, Coglin. Oh. Correcto. C-O-G-G-L-E-D. Mm-hmm. Yes, the woman can use the bathroom. Okay. Let's do sometime you resolve the problems. Problem one, computer doesn't work. Should check the connection? Yes. Turn off and on? Yes. Restart your computer. Okay, let me see. Okay, problem two, the internet file, your check. The model? Yes, I checked. You can tour off with me? Okay, let me see. Okay, I turn off and turn on again. Okay, the three problems. I no lo tengo claro. Ni yo tampoco. Bueno, no se preocupe. Entonces, tiene que preguntarle a Sandra cuál es el problema. Ella tiene que explicárselo cuál es el problema.
Where is it, Sandra, the problem number three? Explain, please. I don't know, teacher, if correct the problem in text and tech support. Because it's about... Por ejemplo, Sandra, si yo reportara ese problema de que the men's restroom doesn't work in what seems to be the problem? Okay. Sandra, is dirty? Yes, it's dirty. Yes, it's dirty. A dirty. Una cosita, ¿cómo se llama, teacher? Sandra. Una ventosa. In this case, teacher, from, I think this problem is the maintenance. You can clean the bathroom? Yes, I can. Mejor dice, ok, ya se lo hace, ya se, bien. Ok, very good. Thank you very much, okay, Adelia. Good job. Okay, good job. Now, Sandra, le toca a usted ser el tech support. Good evening. This is Sandra Molina from Tech Support. How can I help you? Hi, Sandra. This is Adelia. I am calling from the credit department. I like to report three problems. Three problems, no what a three. What is it, Adelia? Okay, three problems. What is it, Adelia? Sería the number, the first problem. I can't send my emails. Two problems, that telephone does not work. The print that I can print the document. I see, let me see. In your email, you have a... When you select your email, you can see the forms in under the line. When you put I answer or let me see. Sandy? No, I don't send it. You can your computer have a connection of internet. Maybe. My computer is file with because the light files a lot. Well, you can delete some file. Repeat, please. You can delete some files. Yes. Okay. And maybe you can send in the email for that. I lost teacher. The computer is not my
It's not your area. Yes, it's not aquí, my area. Aquí estamos pretendiendo que sí. Usted suena okay. como experta. You can send in the email, Adelia? Yes. Okay. For second, the telephone doesn't work. Can you check the connection? No, I don't check the connection. I check now. Okay. Yes, please. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Welcome. And your print, you can see if it's turned on or turn off the printer. Okay, I do. I do now. Okay, thank you. Sí, yeah. Very good, excelente. Good job, Adelia and Sandra. Good job, excelente, good trabajo. Clarixa y ¿qué más está ahí? Mi teacher. Sí, Clarixa, pero déjeme encontrarle a ver si alguien está ahí. Pero solo veo a Adelia, a Sandra y a Erika. Y Alicia, bueno, Alicia ya participó. Uh-huh. Ok, Daniel. Con Jacqueline. Jacqueline, Maybelline. O con, sí. Con Reina también, Reina. Hi, teacher. Ahí está Reina. Con Reina. Sí, con okay. Reina. Good evening. This is Reina from Tech Support. How can I help you? ¿Reina o con quién? Reina. Reina, yes. Ok. Hi, Reina. This is Robert. This is I am calling. Usted no es Roberto. Usted es Clarixa. ¿Cómo? Usted ajá, soy Clarixa. Clarixa, sí. Entonces usted es Clarixa. Hola, hi, Clarixa. No. Hi, Clarixa. This Clarixa. I am calling. Así va. Yes. From the Hoodman Resort Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Clarixa? I doesn't seem to work. What is it, the problem? John. Three problems. The problem with this me I just saw away. Bye. Why doesn't see words? See to work. Okay. I see. Let me ask you some one question. Okay.
Reina. Reina. Ya, teacher, no veía la pantalla. Sorry. I see, let me ask you some question. Ahora, ok. Empezaría. Good evening. This is... this is Clarissa. This is Reina. From this super honking. How can I help you? Mm-hmm. Hi, Clarissa. This is Reina. I am calling from the Department Valores. Mm-hmm. I like to report a problem. Three problems. Yeah. I like to report three problems. Yes. I like to report a three problems. Three problems. A es un artículo que se ocupa para decir una cosa. Pero cuando son más de, es plural, entonces solo dice I'd like to report three problems. I'd like to report three problems. Very good. What is Reina? First, ¿cómo se dice? Pleitos entre los niños. Yes, it's a fighting within children. Pero usted explíquelo como pueda explicarlo. Okay, entonces sería. This goes, see? Mm-hmm. In these children, mm-hmm. For recess, mm-hmm. First problem. Second, caerse, no sé cómo se dice en inglés. Mm-hmm. Fall. Caerse en inglés. Fall on the enjoy. Mm-hmm. Enjoy play. Mm-hmm. In three problems, parents of children. Mm-hmm. Where is Reina? What is Reina? I'm first es que no sé cómo se dice golpes. On the chills, the children. Y second, caídas o golpes a la hora del receso. In the recess. Have the children
golpes. Problem with parents of my student. Teacher, ya no sé. That's okay, that's okay. You're doing great. Okay. Se nos fue Clarissa. Okay, teacher, aquí soy. Bueno, yo creo que me toca decir lo último, ¿verdad? Si no me equivoco. No, le toca ayudarle a ella. Yo le pregunté cuál es, what is Reinale. Ahora tiene que decir, me respondió. Ella le contestó, ya le explicó, bajó de Pluto, de Marte, todo eso, agarró todas esas palabras y se las mandó a usted. Ahora le toca a usted darle la solución al problema que ella le explicó. Solución al problema que ella me explicó. Los problemas que ella le explicó, sí. Los problemas. Yo lo que le entendí era de que los era de los children, de children, okay. Los niños. Sí. ¿Y cuál es la solución que le va a dar? ¿Más? ¿Cuál es la solución que le va a dar? Que bueno, ahí diga quién se los cuide. Contratar a alguien, digo yo. O sea, ella no está haciendo un buen trabajo. O sea, sí, verdad, pero me van a despedir. ¿Cómo? Sí, Clarissa la despidió. No está haciendo un buen trabajo. Tampoco. No. No, es que vaya. Si era los cosas son de los niños, ¿verdad? El problema que tiene ella. Yo creo que quizás le tenía que darle más, entonces, más apoyo, más tiempo, digo yo, más comprensión. Okay. Okay. Bueno, en inglés. Yeah. Ok, pero entendió los problemas, ¿verdad? Eso es lo importante. Ya tenemos halfway done. Y Reina, ¿cómo se sintió explicando eso? Terrible, ¿eh? No. Sí, terrible, profe. Ni yo me entendí, profe. No, lo hizo bien. Lo hizo perfecto. Me cuesta bastante, pero ahí vamos. Pero lo hizo bien. Bueno, los que han participado, muy buena participación. Thank you, teacher. Thank you, teacher. ¿Cómo? ¿Qué me dijo Clarissa? Sí, sí, sí. No, o sea, con las personas que habíamos participado. Se exponen a explicar algo en inglés y la mayoría de veces, porque no lo podemos explicar, es porque lo queremos traducir del español al inglés. Queremos decirlo como se dice en español. Así. Y así no se puede explicar, porque hay cosas que no tienen sentido. Entonces, tenemos que hacer esa transición en nuestra mente. Pues, en nuestra mente tenemos que hacer eso. Thinking in English. Ajá, que estemos pensando en inglés solamente. Para que, y además,
que no estamos concentrados también, porque acuérdense que hay muchos distractores, ya, distractores aquí, distractores allá, preocupados por trabajo, por todo eso. Entonces, todo eso le quita a uno la concentración. Sí. Y no puede sí. uno concentrarse en realidad como es. Pero si usted tiene el tiempo. Eso sí, teacher. Si usted tiene tiempo a, que lo puede apartar para aprender allí antes de acostarse a dormir, donde cuando todos estén dormidos y usted esté bien tranquilito ahí, entonces trate de explicar eso en sus propias palabras, aunque sea a nadie que esté ahí, pero trate de explicarlo a alguien para que usted vaya agarrando la más o menos la un, ¿cómo se llama? Práctica. ¿Ya? Ahorita le voy a enseñar cómo estamos hasta ahorita en la plataforma para que vean ustedes qué es lo que tienen que hacer. Sí. Para que vean qué es lo que pueden hacer en la plataforma y qué es lo que necesitan concentrarse. La mayoría de ustedes, bueno, felicitaciones a los que terminaron ya hasta el examen final. Y los que no han terminado eso, acuérdense que hoy es martes, ya no solamente nos quedan miércoles y jueves, porque para el viernes ya tiene que estar terminado todo, para así poder tener nosotros una retroalimentación, que yo les dé una retroalimentación y que usted pueda saber en qué es lo que necesita concentrarse más en el otro módulo, porque de eso se trata, que usted vaya viendo cuáles son los vacíos que se han quedado y lo que usted necesita trabajar en eso. Le voy a enseñar cómo va su calificación hasta ahorita con todo lo que ha trabajado para que esté más o menos vaya viendo cuál es su posición en el curso. Acuérdense que necesita un 80% para pasar de nivel y no repetirlo, ¿verdad? Entonces, le voy a enseñar ahorita, deje ver, just a second. One second, please. Okay, un momento. Ok, se los voy a compartir para que lo veamos todos. Okay. Okay, esta es la lista que tenemos. ¿La pueden ver todos? Yes, sí, también. Okay,
Esto es lo que hasta ahorita tenemos de los trabajos que ustedes han hecho. Entonces, tenemos a... La nota final es esta que está aquí, vea. Esta es su nota final. Esto es lo que lleva ahorita. Entonces, felicitaciones a Cindy, a Clarixa, a Daniel Eduardo, ¿quién más está aquí? Y a Sandra Elizabeth. Sí, los demás están bien bajo del promedio. A excepción de Erika Aquine, casi 85, ya subió el 80%, va arriba, pero los demás, los que tienen 33, 60, 84, estamos bien, el 54, 53, 53, 60, 53, 54. Entonces, traten de trabajar en la plataforma para que le suba este porcentaje, porque ya estamos en ya solo 3 días más, y esos 3 días se van bien rápidos, así, no les va a quedar tiempo. Y esta es su nota final, la que tienen hasta ahorita. Por ejemplo, si usted ya no se mete en la plataforma y no hace nada, esta es la nota que le va a quedar en su cuadro. Así es que les invito a que trabajen en la plataforma y terminen los ejercicios que hay que terminar. Y esta es su asistencia. ¿Ya? Los rojos son los que usted ha fallado. Necesita de asistencia, necesita el 80% o más de asistencia. Entonces, si usted ha fallado 1, 2 o 3, trate de estos días no fallar, porque si ya... está llegando a su máximo. Si usted ve su nombre en rojo, es porque ya corre peligro de que no vaya a llegar a lo que se requiere, el tiempo requerido. Usted ahí puede ver su nombre y puede ver si usted está en los rojos. Entonces hay que tratar de no faltar ya estos días. Todo lo rojo tiene aquí... y hasta ayer tuvimos a 3 personas que no vinieron. Entonces, y aquí ahorita tenemos a Claudia, que no respondió. Tengo a Iván del Cid, que no respondió también. Y tengo a y a Paola Melissa. ¿Ya? Si están ahí, pues se puede... Hi teacher. Uh-huh. Iván Tovar. Iván. Sí, tuve un problemita ahí, no sube desde el principio. Ah, ok. No sí. Hay problema, tranquilo. Ok. Claro. No voy a quitar el teacher, la ¿sí? columna 3. Tengo 80, esa de que de la plataforma. ¿En cuál columna 3 aquí? Solo que lo mueva de la izquierda. Ah, sí. Esta es la asistencia ahorita. La asistencia. Ah, sí, es la asistencia. Okay. No, pero es antes, porque ahí lo movió, son de las primeras. Ahorita estamos viendo la asistencia. Usted dice las notas de la plataforma. Ajá, porque yo tengo entendido que ya los hice todos, okay, pero veo que ahí tengo 80. ¿Cuál es Cecilia León? Cecilia León. Es la 4. Acá sí, ya la vi. Ok, aquí en el homework 3 le han de haber faltado algunos ejercicios, porque ya terminó todo. Ya terminó todo, pero vea, por ejemplo, en el 3 tiene 80%, en el midterm solo 50% hizo. Entonces eso le está bajando su nota. Puede ir y revisar el midterm y terminarlo, ¿verdad? Y para que haga el 100%. Y en el homework 3
terminarlo todo, ver cuál le hizo falta. Ahí le va a salir los verdes que ya lo terminó, los rojos le va a salir que no. Entonces usted vea cuáles le falta terminar y lo termina y yo se lo actualizo. Lo reviso yo. Sí, lo reviso y se lo actualizo. No hay problema. Gracias. Ajá. Pero si no si usted no toca la plataforma, así le va a quedar. Ya. Ok. Entonces, este para que vean cómo están hasta ahorita, ¿verdad? En la plataforma. Y aquí. Y cada vez que tenemos un ejercicio, nosotros, déjenme explicar esto también para que usted vea qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Teacher book 2. ¿Pueden ver lo que tengo en la pantalla? ¿Sí? Yes, teacher. Solo se miran los cuadros nada más, teacher, ahorita. El sheets. Ok. Le voy a enseñar, cuando hacemos un ejercicio nosotros, le voy a enseñar cuál es la rúbrica que se utiliza para cada uno de ustedes. Para que estén sabidos ustedes cuando estemos haciendo los ejercicios. Y déjenme enseñar. Ok, y esta es la forma como se le está calificando a usted. Oral Production Assessment, Written Production Assessment, Paper Quiz, Listening and Reading, and Vocabulary and Grammar. Esto, Oral Production Assessment, el primero, Midterm, hasta el Midterm agarra un 50% de todo esto. Cuando yo le pregunto cosas y usted me contesta y usted... Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado cuando yo le hago una pregunta y usted me contesta otra cosa, tal vez porque está ocupado o hay distractores ahí, es usted, ¿verdad? No pudo ir, entonces ya eso se toma como una respuesta mala. Y todo eso va teniendo impacto en su calificación. También aquí tenemos el rúbrica. Esto, por ejemplo, la unidad 1, en la unidad 1 hicimos unos ejercicios. No se ve la pantalla de esto que está presentando, se ve siempre la presentación de las notas de la plataforma. Sí, eso le iba a decir, teacher, no se ve nada, siempre se ve el Excel. Ok. Perdón, gracias. ¿Y ahora? Yes. Ok, lo que le estaba diciendo hace un rato es esto. Esto, hasta el midterm se les hace un assessment. Oral production, written production assessment. Cuando yo le digo, me va a escribir esto, tómense 10 minutos para escribir esto, y esto se le está viendo su proceso, ¿verdad? La escritura. Listening and reading, cuando le digo, vamos a leer esto y escuchó bien alguna palabra que quiera que le ayude, pronunciación o algo. Y el vocabulary and grammar es cuando usted hace, por ejemplo, lo que hicimos hoy en día, esos ejercicios. Es el vocabulary en grammar. ¿En qué nos sirven eso? Vea que es bien importante la participación porque usted se da cuenta qué es lo que necesita, en qué área usted necesita cuando usted se da cuenta que, bueno, hoy el teacher no me está diciendo qué hacer, porque quiero ver hasta dónde usted llega con su vocabulario. ¿Ya? Y a la segunda parte, el end of the major assessment, es lo mismo, lo que estamos haciendo ahorita, los mismos ejercicios que hicimos hasta el midterm. Y eso lleva su ponderación, ya 100% el midterm y 100% el final. Luego viene lo que se toma en cuenta es el oral assessment, 40 puntos. Por ejemplo, si se le pone aquí, cannot exhibit competence with developing competence, with adequate competence, or with consistent competency. Competency es la competencia que usted demuestra al expresarse en la lengua de inglés. Los primeros era que el primer ejercicio era
que we're gonna describe regular activities at the workplace. Cuando yo decía, okay, and what do you do at the workplace? What is the first thing that you do when you get to the work? Y usted me explicaba, ¿verdad? Hey, esto y esto, okay. Ya yo ponía, Alicia, yes, describe regular activities at the workplace. What are the routines that you do? Bueno, describe las rutinas, every situation. Specific finance information, que las cosas de finance que estamos describiendo. Y college, regular activities. ¿Se acuerdan los college que son los compañeros? En grammar conferences, the participants are able to. Esta era el primero, unidad 1. Luego tenemos la unidad 2 también, que hicimos los mismos ejercicios y las mismas calificaciones. Ahora quiero enseñarles la número 3. Todas las calificaciones, está hablando. La número 3, vea. Número 3. Esto, ya. Yeah. Esto, ahorita lo acabamos de hacer, ya. Yeah. Report a problem vía teléfono. Entonces, los que participaron ahorita, esto tienen esta calificación. Vea. The participants are able to report a problem vía teléfono. Ok, ¿cómo es que? Por eso usted me ve ahí agachado a veces escribiendo, porque estoy poniendo atención a lo que usted está diciendo. Y para darle su calificación, report a problem vía teléfono. Report a problem about a piece of equipment to tech support. Yeah. Youth would like to report a problem. ¿Se acuerdan que les enfatizaba yo al principio? ¿Cómo reportan un problema? Ok, ¿cuáles son las palabras que se usan? I'd like to report a problem. Y es todo, es así de fácil, ¿verdad? Ya con solo que usted diga, I'd like to report a problem, usted tiene el número 4 ganado, ¿ya? Complain about issues in damaged equipment. Eso lo vamos a aprender mañana. Complain. ¿Cómo hacer un complain? Request using modal verbs could and can. Lo vamos a aprender mañana también. Entonces, para que usted, esto se lo estoy enseñando para que en la clase usted esté atento a cuando yo le pregunto algo o cuando yo le digo, mire. Si yo le digo, por ejemplo, Jonathan, dígame esto, y no me contesta, entonces ya, ahí ya ganó su calificación, ya. Entonces, traten de estar bien en la clase para que no salgan mal en la clase. Ustedes tienen la habilidad, pero necesitan concentrarse más, ya. Yo estoy en la disposición de ayudarles, pero si no me contestan ni me prenden la cámara, entonces es difícil para mí poder darles una nota. Si yo les hago preguntas y ustedes no me contestan y yo estoy preguntando, entonces para mí es difícil, porque yo no puedo decir, Daniel, si, cada vez que yo pregunto, me contesta. ¿Ya? Cada vez que yo pregunto, sí, ya tiene la competencia. Es difícil porque como se está grabando esto está grabado, les voy a contar qué pasó el módulo pasado. Yo en la noche estuve poniendo notas y me equivoqué de unas notas. Siguiente día me llamaron por teléfono. Me dijeron, licenciado Machuca, queremos saber si hay algún error en las notas. Le digo, ¿por qué? Dice, hay unas personas que tienen ahí notas que no estuvieron en clase. ¿Cómo está eso? ¿Se equivocó o cómo está eso? Y ya fui a revisar, sí, yo le había puesto unas notas a una persona que no estaba ahí y otra persona que estaba no le puse notas. Entonces, este es bien delicado. Quiero que me comprendan en eso, que es bien delicado, porque como está grabado en video, entonces todo, yo las notas que entrego, ellos las revisan. ¿Ya? Entonces, no le puedo dar nota a Daniel, no le puedo dar nota a Reina, Jonathan, Guillermo, Catherine, si ellos no me contestan. Entonces, es bien importante eso. Ok, entonces para que lo tengan en mente, tenemos 3 días ahorita en adelante. Espero que mañana sea mejor la clase, que estemos participando, ¿ya? Y traten de hacer todo su trabajo, todo lo que tienen que hacer antes de las 8. Traten de, procuren hacer lo más que se pueda para que se concentren en la clase, ok. Y les voy a agradecer mucho, y ustedes me van a agradecer también, van a ver, se van a agradecer porque van a aprender más. All right. Entonces, creo que
era todo lo que tenía. Vamos a deje, porque no les he tomado la asistencia todavía, y tenemos la última asistencia que siempre tomamos. Adelia María. Present. Ok, thank you. Carlos Alfredo. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Y Cindy Judith. Cindy Judith. Ok. Clarissa Maribel. Present, teacher. Thank you. Claudia María González. Thank you. Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present, teacher. Thank you. Erika Joana Aquino. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Present, teacher. Thank you. Iván del Cito Barayala. Present, teacher. Thank you. Jonathan Adrubal Herrera. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Yeah. Present. Thank you. Karen Beatriz Urbina Galdames. Present. Thank you. María Alicia Ortez. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. Okay. Reina Estela Franco. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Okay. Hoy, déjame ver. Catherine Beatriz Urbina. Es la que se va a quedar. Okay. The rest of you, have a good night and I see you tomorrow. Keep practicing your English and your conversations, okay? Have a good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. ¿Quién le dije que se quedan? Me dije. Dije a Maybelline. Maybelline no está ahí. Maybelline me dice. Catherine. Good evening, teacher. Good evening, Catherine. How are you? No sé cómo decir, un poco mal, pero aquí he estado siempre presente en la clase. Mm-hmm. Este, el motivo también que no he podido conectar con mi cámara es porque tengo un problema en el celular. Espero que estos últimos días me solucionen eso. Mm-hmm. Ajá. Mi teléfono es de los que saca la camarita y en estos últimos días ella quedó como así trabada y no le he podido sacar. Por eso no podía. De esas que como las Kodak que eran antes. Sí, correcto. Entonces ha quedado así como para adentro y por esa razón no he podido estar con mi cámara prendida. Oh, okay. Ok. Catherine. Ahorita en su nota final lleva 53. No me he hecho el homework 4. No he empezado a trabajar en la plataforma, teacher. Ajá, no. Sí, espero mañana poder empezarla.
Lo que pasa es a Catherine que se le va a unir el final con el homework. Sí, porque el homework 4 supuestamente tiene que, se hace el viernes, ¿verdad? Y el final, ¿cuándo va a ser? Ya tiene que estar terminado para el viernes. Sí, mañana voy a tratar de salir con un poco y espero terminarlo. Uh-huh. Sí, para que no, sí, no le vaya a afectar eso. Sí, gracias. Sí. Entonces tiene, acuérdese, tiene que trabajar en el final y el homework 4 para que le cambie su nota. ¿Ya? Okay. De ahí, asistencia estamos bien. Y participación es que casi no participa. Sí, como por lo mismo no tenía la cámara encendida y he estado un poco mal de salud. Tuve un problema toda esta semana. Consumí un alimento que me hacía daño. Ah. Y me dio así como una taquicardia muy fuerte. Oh. Y solo traté de estar siempre ahí en la clase. Oh, ok. Sí. Ok, siento mucho oír eso. Esperemos que se sí mejore, ¿verdad? Gracias, teacher. Ok, entonces solamente eso, la dejo descansar y esperemos que se mejore. Ajá. Ok, and have a good night. And I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night.